Bienvenidos al proyecto Pymes Dinámicas. En este vídeo, Paula Dinámica explicará a Víctor qué es comunicación interna. Buen día, Paula Dinámica. Hola, buen día, Víctor. ¿En qué te puedo ayudar? Pues con un problema que se vive en mi empresa. Me he dado cuenta que gran parte de mis empleados parecen estar desmotivados y su labor no es acorde a los objetivos de la empresa. Además, trabajan sin un claro orden de prioridad y muchas veces de manera desorganizada. Yo no sé cómo solucionarlo. Antes que nada, Víctor, detente a pensar. ¿Comunicas la estrategia de tu empresa a tus empleados? ¿Les das la oportunidad para que opinen sobre la misma y sobre su trabajo? Pues, la verdad que ahora que lo pienso, no. No hago ninguna de esas cosas. Víctor, claramente lo que tú necesitas es mejorar la comunicación interna en tu empresa. Comunicación interna es la comunicación que se da dentro de tu empresa, especialmente dirigida a tus trabajadores. Eso sí, no cometas el error de pensar que es un lujo que solo grandes empresas pueden darse, nada más ajeno a la realidad. Mejorar los procesos de comunicación interna implica que mejores los canales de comunicación, la calidad de los mensajes comunicados y logres una comunicación eficaz entre empleados, la directiva y los distintos departamentos de tu empresa. Y Paula, ¿qué me puedes decir acerca de los beneficios que puedo tener? Pues una buena comunicación interna te dará la posibilidad de transmitir no solo datos, sino también valores, conductas, hábitos y sentimientos. Se busca con esto potenciar el sentido de pertenencia a la compañía de tus trabajadores. Esto los motivará y por ende mejorará su productividad, te permitirá mantenerte competitivo y enfrentarte al cambio con éxito. Por ejemplo, cuando en mi empresa Innova 3.0 empecé a mejorar la comunicación interna, mis empleados empezaron a intercambiar más ideas y a realizar más consultas que antes, fomentando el aprendizaje y la innovación. Perfecto, es exactamente lo que estoy buscando. Pero, ¿cómo hago para mejorar la comunicación interna en mi empresa? Primero tienes que determinar las necesidades de información de tus trabajadores. Para ello puedes realizar una encuesta interna como la que te muestro a continuación. Luego ya contarás con información suficiente para saber qué es lo que tienes que comunicar. Hay numerosas formas en las que puedes hacer. Por ejemplo, en mi empresa hacemos desayunos colectivos de trabajo. Se basa en que los distintos trabajadores de diferentes departamentos y niveles jerárquicos se sienten juntos de manera aleatoria. Luego, junto con los directivos, informamos sobre distintos temas, como por ejemplo, la situación actual de los negocios, nuevos proyectos, cambios de personal, problemas internos y externos y expectativas sobre el futuro. A partir de ahí, pedimos a nuestros trabajadores que planteen sus dudas y problemas, como también dar sus opiniones para solucionarlos. Pero siempre ten en cuenta que dicha información quede visible para todos los empleados. Esto es clave en cualquier forma de comunicación interna que elijas. Para ello, puedes usar una herramienta de gestión visual, por ejemplo, tableros o afiches. Sea cual fuera la forma de comunicación que elijas, siempre recuerda el feedback de los empleados. Esto es imprescindible. Eso suena muy bien. Por último, Paula, ¿cuáles son los puntos críticos para mejorar la comunicación interna en una empresa? Antes que nada, tener la voluntad y el compromiso necesario y realizar una correcta planificación previa, pues si no, tus esfuerzos serán una pérdida de tiempo y dinero. Lo relevante no son la cantidad ni espectacularidad de los medios de comunicación que usas, sino la calidad, utilidad y creatividad de los mensajes. Para una exitosa política de comunicación interna, debes tener en cuenta, entre otros, estos dos puntos claves: información transparente y leal, y una escucha activa de los empleados. Y sobre las tecnologías a utilizar, ¿qué me puedes decir? Que las complementes con las tradicionales formas de comunicación y que solo utilices las tecnologías a tu alcance, en especial el correo electrónico o intranet. Perfecto. ¿Algo más? Sí, no te equivoques al pensar que porque tu empresa es pequeña, la comunicación verbal es un hecho. Los trabajadores generalmente necesitan de una estructura y parámetros para poder comunicarse sin miedo a sufrir consecuencias. Muchas gracias por tu ayuda, Paula. De nada, Víctor. Y si deseas más información, puedes buscar en los links que te dejo a continuación.
o si no, puedes consultar la información disponible en este sitio web de Pymes Dinámicas, quienes me aconsejaron aplicar esta herramienta de gestión del conocimiento.